El inicio de la ventecita lo hicimos comenzando con 10 paquetitos que salí yo a la calle, ¿verdad? Me preparó mi esposa, salí a la calle a venderlos. Y luego pues, se vendieron rápido, ¿verdad? Más que iban calientes. Entonces, en el momento que se vendieron, yo devolví a la casa a decirle a mi esposa que se habían vendido, ¿verdad? Que preparara más. Entonces en eso, ¿verdad? Nos fuimos y cuando ya yo vi que del todo, porque yo empecé casa a casa, ¿eh?, a vender, cuando ya vimos que del todo yo no daba a volar pata, ¿verdad? Entonces me compré una bicicletica y le adapté un cajoncito, entonces ya llenábamos el cajoncito de tortilla y en un lado de la manivela hacíamos unos tamalitos también. Y en el otro hacíamos tortillitas de queso. Iniciamos en el año 2000. Sí, y en realidad lo hicimos por necesidad, ¿verdad? Por falta de trabajo. Y luego cuando ya pues se notó que iba levantando un poquito el negocito, entonces comenzamos mis dos hijas mayores y yo a irnos en bus con cajitas de cartón llenas de tortillita. Entonces yo llegaba a Paraíso, que fue el lugar donde iniciamos ya el levantamiento del negocito. Entonces yo dejaba a mis hijas en un negocito, ahí en una esquinita con dos cajitas, y yo me echaba otra al hombro y me iba a repartir. Cuando ya se me agotaba, volví a través donde estaban ellas y así nos fuimos. Y cuando ya notamos que en sí el negocito, ¿verdad?, que había levantado un poquito más, entonces pues todavía no teníamos la platica para un carrito, pero nos echamos una jaranita y logramos obtener el primer carrito. Sí, hay épocas muy buenas, claro, como en realidad usted lo acaba de decir, la primera comunión, la tortillita pequeña se vende mucho. En realidad la que más se mueve es la pequeñita y este tamañito que tenemos normal, ¿sí? Y la época más buena en sí del año, ya en bruto, es de octubre a diciembre. Y las, obvio que hay pasaditas malas, ¿verdad? Como entrar a clases. La empresita o verdad que se estanque, yo no le veo, verdad, como que no. Entonces lo que se trata es de tratar de levantar cada día más en negocios, en personal, obvio. Si yo siempre he dicho que si la fabriquita está bien en producción, pues hay que alimentar el personal, verdad. Y el plan es pues tratar de, como le digo, no estancarse, sino surgir más, ¿verdad? Bueno, mis tortillas yo veo que hace especial es pues la manera del proceso. Y yo siempre he dicho que así sea una pelota de masa, hasta sin sal y sin agua, o como se sea, ¿verdad?, pero que si lleva amor como número uno, es un gran producto, ¿verdad?